eso fue lo que había trabajado constante y había visto una PGC. También se pongo para llegar a lo que tuvo de circuito sin verlo. Y el más abajo, donde vamos a trabajar. Ahora yo les pregunto, ¿qué es la única variable que necesitamos? Sí, yo creo que nada que ver que sea solo la primera mayúscula de ese carácter o todas las mayúsculas. Solo que dijimos que si dejamos todas las letras mayúsculas, eso es una buena práctica para definir qué tipo. Y unirlas con espaldas. Ahorita no hay problema. Una otra pregunta. Sigamos. Ahora que ya definimos la variable, la inicializamos en una práctica. A la variable volumen le voy a asignar el valor de 0. Aquí no tiene nada, nada. No me van a decir 0, no, no tiene nada. Ahora sí, le estamos diciendo que tiene 0. Está inicializada. A veces van a inicializar con el primer decreto, depende de la necesidad que tengan según el problema que estén resolviendo. Ahora podemos efectuar la operación aritmética, pero nos hará falta algo. ¿La podríamos plantear de hecho? Por ejemplo, el y no, pero está planteado como un de constante que usted puede haber puesto y es igual a 3.1416, depende de donde está dicho. En este caso no es necesario, porque aquí, cuando pusimos la forma algorítmica de la ecuación, no salió ninguna constante. Y si bien es cierto, no hay, pero la podemos poner en un número. No reservamos una constante que salió en espacio memoria. Innecesario. Entonces decimos que el volumen le vamos a asignar el resultado de 3.1416 por 5 al cuadrado por 10. No puedo simplificar todavía más esta ecuación, ¿verdad? Haciendo que el procesador de mi computadora trabaje menos. ¿Cómo podríamos hacer que el procesador de la computadora trabaje menos? Bueno, bien, como ya sabemos que 5 al cuadrado nos dará 25, podemos poner el número 25. Al procesador es más fácil hacer una multiplicación con una potencia, aunque la potencia sea multiplicación de 25. Pero esta es la solución. Ahorita la vamos a hacer. Y viendo de qué manera podemos optimizar nuestro punto. ¿A dónde se guarda el resultado de esa operación aritmética? ¿En qué variable? ¿Y qué es lo que teníamos que resolver en nuestra definición del problema? Dos cosas son muy importantes. La primera es que ya lo tenemos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Mostrarnos el contenido de la variable donde tenemos la respuesta al problema. O sea, que vamos a mostrar el contenido del volumen. Y como es un pantalla, yo recuerdo que les había dicho que había un documento. Print y print.
que vamos a hacer display. Abrimos paréntesis y ahí ponemos el nombre de la ¿qué va a hacer este comando? Display va a mostrar lo que hay en el espacio de memoria reservado con esta variable que tendría que ser el resultado de esta expresión matemática. O sea, el volumen versus el dicho cilindro de radio 5 y altura 10. Segundo, hemos resuelto las dos cosas que se nos pedían. Hemos calculado el resultado. Sí. Por lo tanto, comienza y ese es nuestro primer pseudo código, y que esto está al mismo nivel de barra y todos ellos están dentro del mismo cliente. ¿Preguntas? ¿Dudas? A nivel de programación de lenguaje como lo que podemos hacer con el Java, no se ocupa mucho. Está más orientado a la web, como diría en otro caso, y además a nivel A lenguaje. Eso va a ser el texto, son dos procesos. Estos dos se representan por medio de rectángulos. Esta declaración de variables también es un proceso y se representa por medio de rectángulos. Si ya tenemos esa idea, podemos fácilmente construir el diagrama de flujo. En el proceso de esta unión de cuadras variables va volumen de puntos reales y va a estar un poco verificado en la simulación. Podemos hacer que en un rectángulo haya doble proceso, doble espacio. Por ejemplo, el volumen y así mismo esto y que volumen no vamos a separar, no va a ser el mismo. Y ahora otro proceso a volumen. Vamos a pasar un resultado de 3.1416 por 25 por 5 al cuadrado por 10. Mostramos el resultado. Radio elevado al cuadrado por altura. Coincido, compañero, por componente radio y altura deben ser variables también, porque no sabemos qué radio y qué altura va a tener el cilindro que el usuario quiere calcular. No sabemos, ¿tú la quieres? ¿Realmente? Son tres variables inicialmente. Volumen. Radio.
su altura, podemos efectuar la operación matemática. Volumen se le va a asignar el producto de 3.1416 con el radio al cuadrado por altura. Ya calculamos la altura, ahora que hay que hacer el volumen, ¿no? Ahora que hay que hacer. ¿Y qué? Voy a mostrar el resultado. ¿Y qué? ¿Y qué vamos a hacer el volumen? El volumen. Es el símbolo más, no está sumando, está uniendo. Cuando concatena uno, algunos usan ampersand. ¿Saben cuál es el ampersand? Es la iglesia. Es así, mi cochita, mi pancita. Ya mostramos el volumen, por lo tanto,